We are a two-way dual language program. We're also an inclusion classroom, so we have a mixture of general education students and students with IEPs. We are currently in our Living Things unit, where we are using kind of a social justice lens through which to study our science and social studies standards. We've just finished our leadership and justice unit, learning about different indigenous communities, how they're protecting different habitats, and now we've transitioned into studying the living things in those habitats. Primer grupo, Geraldine, Brayden, Robin y Lucas, agarra un teléfono y un libro para leer en tu cita. Isabella y Chris. Búsqueda. Grupo de Madeline Bingo. Y ¿sabes qué? Mateo, ahorita no porque yo quiero que tú cortes. Jaime, ¿tú quieres ser el maestro del bingo? ¿Ya? ¿Tú puedes? Ok, ve Jaime. Jaime va a ser el maestro de bingo. Grupo de Camila. Háganse parejitas y vengan a cortar y pegar con canastas. Grupo de Jaime, pero Jaime es maestro, son los otros. Saquen cuadernos, canastas y plantas. Vengan aquí para usar las lupas. Y Jarelli y Elijah y Dylan, lleven canastas conmigo, por favor. An important piece is just kind of building their identity as learners and making them feel like they are a really active part of the classroom. They aren't just here to sit and do random pieces of paper because the teacher told them to, but that they are really like the driving force and everything is kind of coming back to them. So with our students who were journaling about their plants, they had planted them, they're in charge of taking care of them, they're in charge of journaling their growth, just making sure students have a really solid identity as scholars, and then also giving them the tools to help each other. Estrella? Generally, ¿qué más podría incluir Elijah en su dibujo? Se mueve. Oh, pero ese es tu detalle. Nosotros nada más estamos haciendo de este dibujo. ¿Qué crees que debe incluir Elijah en su dibujo? Eso sí. ¿Qué más? ¿Dónde es que vive Elijah? En el agua. Ok, en el agua. Puedes vivir, puedes poner una estrella de mar, pero en agua. Pues necesito azul para agua. Primero con lápiz, después le echamos color. Geraldine, ¿tú necesitas alguna ayuda con el dibujo? ¿No? Ok. Va a tocar buscar los detalles. Vamos a tener que escoger la primera. Okay. Eso toma un minuto. Toca tu primer detalle. ¿Dónde está tu primer detalle? Jaime la encontró. Emily y Beatriz las encontraron. Ok. Quiero que te leas tus tres detalles, ¿ok? Léanlas y piensa, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál, de qué se trata este detalle? Si no sabemos, pasemos a esta próxima. ¿Qué dice aquí? Come. ¿Qué come? Dientes. ¿Qué es esto? Shells. Nice job. ¿Alguien más quiere decirme cuál es un detalle de tu animal? Sahir. My animal, it have different colors. Tu animal tiene diferentes colores. ¿Quieres sacar tus fichas y contar? Jaime, ¿qué aprendiste de las abejas? Pican las personas. ¿Quién pica las personas? ¿Un caballo? ¿Quién? Abeja. Abeja. Saca tus fichas y puedes contar. Emilia, ¿qué sabes de las tortugas? ¿Dónde viven? Agua. En el agua. ¿Quién vive en el agua? ¿Un unicornio? Tortuga. Ok, saca tu puño. Orca. Tortugas. Orca. Vive. Orca. ¿Cuántas palabras? Cinco. Excelente. ¿Y dónde es que vamos a poner nuestro primer detalle? ¿Es aquí en la portada? No, entonces ustedes van a tener que abrir para que puedas escribir ahí tu primer detalle. Beatriz, ¿tú sabes cuáles son las palabras que vas a escribir? El orca comen foca. Listo. Nice job, Jaime. When you have a class that is
pretty much 100% language learners because they're all learning either Spanish or English. I think just logistically, the importance of consistency and routines is key because students really need to feel like they know what they can expect, what the expectations are, what the transitions are going to be like, what each center is like. Que justo como hemos practicado. Limpian, limpian, todo va en su lugar. Y listos. ¿Cómo les fue el primer centro? Bien. Bien. All right. ¿Tienes tus ojos en tu segundo centro? Okay. We use a lot of bilingual pairs, so setting up those routines where students who may not have the Spanish background are paired with a student who does, and they're able to kind of make sense of the language together without feeling like, I don't know, I need to ask the teacher, I can't figure this out. Really teaching those routines and tools so that they can turn to their peers for support rather than just kind of waiting for the teacher to come over and tell them the answer. In terms of collaboration, we have an amazing kindergarten team, so it's really great to work with both my dual language and SEI counterparts. We do a lot of brainstorming in terms of both routines and then in terms of instruction content, talking about, oh, this didn't go well for me. Do you have any ideas for what I can do? We also do a lot of vertical planning where I'm in touch with our dual language pre-K and our dual language first grade teachers so that I'm able to have a better sense of where students are coming from, able to hold them accountable for that because I know where they are coming from, I know the background that they have, and then helping to plan with my first grade teachers, where are you going to need them? What can I do to best prepare them? So that there's a lot of communication between the different grade levels. ¿De qué se trata? Los leones. ¿Se qué podría poner Mateo como ese dibujo? Los bebés comen animales. ¿Qué debería dibujar? ¿Alguien tiene una idea? Que un bebé está sentado así y te tiene una carne así comiendo. Eso suena bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Qué más podría haber en el dibujo? ¿Un bebé comiendo carne? ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué tal al fondo? Puede comer... ¿fruta? ¿Una fruta? ¿Eso tiene sentido? Los bebés comen animales. ¿Animales, frutas? No, diferentes. Diferentes. ¿Dónde viven los leones? ¿Deberían Mateo ponerlo... debajo del mar, tal vez? En el bosque. Ah, en el bosque. ¿Qué podríamos poner para que se mirara como bosque? Blanco. ¿Blanco? Y tierra. Tierra. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un bosque? Árboles. Ok, so Mateo, ¿cómo te suena eso? Bebés comiendo carne, árboles, tierra. ¿Algo más que deberíamos incluir? El césped. El césped, eso también es muy importante. ¿Ya te suena bien, Marta? ¿Alguien más necesita ayuda con su dibujo? Dayani. Dayani, ¿quieres leernos tu detalle y vamos a ayudar a Dayani? Escuchemos a Dayani un ratico. ¿Ojos y orejas en él? La estrella come al mejor. ¿Qué podría dibujar Dayani para representar eso? Mejor el pueblo. Él está comiendo el mejillón. Excelente. Eso tiene que estar un mejillón también. ¿Y qué más? ¿Los árboles igual a Mateo? Que su estómago está saliendo. No olvides esa parte que saca su estómago. Buen detalle, Luciana. Y... sí, aquí. Excelente. Y Camila, ¿dónde podría dibujar que esté la estrella, Dayani? En el mar. En el mar. Tal vez con agua. ¿Algo más que tiene el mar? ¿Agua? ¿Peces? Peces. Tal vez unos peces. ¿Rocas? Eso suena bien también. Ok, listo. Y falta uno. Falta una también. ¿Qué? Árbol. ¿Un árbol en el mar? De esos corrales. Buena idea, Dayani. Ok, listo. ¿Alguien más necesita ayuda con su dibujo o ya vamos bien? Camila, ¿tú necesitas ayuda con tu oración? Ok. So, Mateo, ¿te acuerdas lo que dijeron ellos que tú podrías dibujar? ¿Qué iba a ser? Creo que Luciana dijo... ¿Qué dijo Luciana? Excelente. Aquí está mi angelito.
Luciana, ¿esas son los ojos de la oveja? Sí. ¿Tiene 5? Son muchos. Me he dado cuenta que tenía verde. Oh, buena idea. Justo también la agüita. Amiguitos, tenemos 2 minutos más en este centro. Manos en la cabeza. Justo que hemos practicado, limpien lo que es suyo, vuelvan a las sillas. Limpien, limpien, yo me encargo.